Ay, qué lindo. Ahora pues, soltero. Ahora que pone la canción del espartano, pues, vale, no lo vayan, no lo vayan a embocar, oye, no lo vayan a embocar, por favor. Espartano. No lo invoques. Espartano. No lo invoques, por favor. Espartano, si es real. Abran cancha, hijo del cocho, que llegó la mera vena. ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! ¡No! ¡No! ¡No, espartano, no se ve! ¡No! ¡Sí llegó el espartano! Espartano, qué bueno que llegaste. ¿Para qué me estás destruyendo? Estaba durmiéndome. Ah, perdón, estás en tu coyotito, ¿verdad? Estaba echándome una siesta ahí en los atrios de oro del Olimpo. No, Espartano, ¿sabes qué? ¿Qué? Tengo una situación. ¿Para qué me molestas? Ah, mira, es que ahorita voy con una morrita. Es que voy con una morrita, Espartano. ¿Qué quieres? Y quiero saber cómo le hago acá, tú sabes, ahorita en el delicioso. En el delicioso. Tú no sabes hacer. No saben de qué es el delicioso. No, no, en serio, la tú. Técnica. Acuérdate, la técnica de sapo mortal. Que dijiste que iba a enseñar. Te voy a enseñar la técnica de la carreta. Ah, la técnica de la carreta. ¿Cuál es esa? No, ahorita te agarro, vas a ver. Ahorita te voy a agarrar. A ver. Pero de acá, a ver. No, pues no me molestaste. No, no. ¿Cómo, cómo? Sí, pero sí me la enseñar. La ahorita lo voy a enseñar. Déjame ver. Aquí está en la red. Todas son muy fallas. Que sé cómo. No hay nadie digna de mí. No, no, no. Pues. Ah, mira, aquella morrilla que va allá al otro lado de la esquina. Está muy. Sí, verdad. No, flaca. Perdón. No, no, sí, no. Perdón. Sí, no, sí. Solo con mi mirada, la embarazo. Ya, no, no, no. En serio. Asesino. Chale. Pero bueno, ¿para qué me llamaban? Nada más para eso. No, para no, no. Tus tonterías, no. Como siempre. No, no, perdón, Espartano. No, espérame, no, es que Espartano te iba a decir sobre la rosca, carnal. La rosca. Ah, sí, es cierto. A ver, ¿cómo se va a ganar la rosca? Mira, Espartano, la rosca se la van a ganar cuando sea la llamada número 7 al 512-481-1071. ¿Cómo me las feo, en serio, tú? No, no, pues, la educación, Espartano, la educación. No tienes educación, eres un analfabeta, en serio. No, no, chale, Espartano. Eres un papanatas. No, no, pues que mira, o sea, ahorita va a haber la oportunidad de que se gane la rosca. Tiene que ser muy trucha y hacer la llamada número 7, porque recuerda que ya mañana, pues, es el Día de Reyes. Y esos Reyes Magos, tú a lo mejor los conoces. Ay, tú ni sabes la historia de los Reyes Magos. Ni eran magos, eran sabios. En serio. ¿Cómo? Me acuerdo, andaba yo allá, fíjate, exactamente, andaba yo en los Emiratos Árabes, allá. En aquellos tiempos. Allá por Jerusalén, andaba yo en aquellos tiempos. Y se corría el rumor que había nacido el rey. Ey. Y dije, ah, sí, cierto, he leído la profecía hace muchos años. Ey. Y me acuerdo que llegaron ahí conmigo, estaba ahí en un ¿cómo le llaman eso? En un spa grande. Como un spa, pero es en medio del desierto. Sí, un chapoteadero. Tú no tienes mentalidad para ver. No, no. Ah, no. Es un oasis. No sé qué es oasis. No, no, no. Estaba nomás ahí con mis morras, estaba con todas acá. Como el restaurante. Con puras horas. Ándale así. Yo estaba acostado, me están dando uvas en mi boquito. Y de repente pasan unos así con sus camellos. Así. Le digo, coche, ¿ustedes quiénes son? Y dijeron, ¡oh, nosotros somos los sabios de gente! Pero, ¿qué quieren? ¿Que los dirija o que mi sirviente les sí. Dice, ¡oh, es que venimos siguiendo la estrella, arriba está la estrella! Y vamos a ver aquí un niñito. Simón. Y digo, ¡ah, qué cual niñito! ¡Ah, de la profecía! ¡Niño Jesús! ¡Sí, cierto! Ya llevan tarde, ya lleva 2 años de nacido. Llevan tarde. ¿Y luego cómo le hiciste, Espartanos? Le dije, ¿sabes qué? Mira, ven para allá, hay un rey que se llama Herodes. Ajá. Ven para allá. Ahí está el rey Herodes. Allá está, me cae gordo. Póngale gorro. Sí, oye. Y lo mandé para allá. No llegaron para allá con rey. Le dijeron ahí que andaba buscando a Jesús. Y dijo aquel así todo así. Oh, ey. Ese no puede haber otro rey más que yo. Ah, se le dijeron. Oh, es que el Espartano me dijo que por acá estaba. Y pero fueron truchas inteligentes. Sí. Y ya después te das cuenta que se escabullieron de Herodes. Sí, y ya fueron a buscarlo y lo acusaron en el empresario. Pero tenía 2 años ya. Ah, no. Llegaron tarde. Ya estaba ruco, carnal. Sí, y fíjate que traían, eran ricos ellos. Traían sus ¿cómo se llama? Sus cajitas. ¿Les prestaste feria? Traían oro, traían mirra y traían ¿qué más? Dulces ricolinos. No, ¿cuál? ¿Qué sí, ricolinos? ¿Cómo no? Oro, mirra, enciendos. Ah, no más. Era bonito. ¿No te dan un sí de Chalino? Jesús, el niño Jesús, ¿eh? Un CD Chalino ahí, también es el rey del corrido, carnal. No, andaban, ¿qué traían? Traían una canción así como esta. Así traían esa canción, acuerdo. Sí, cierto. Oye, Espartano. Ahí de ahí. Pero ya sus creencias paganas, en serio, que le ponen gros. ¿Qué es eso? ¿Qué? Y luego, ¿y las morras de las uvas?
Ah, eso está bien bueno. Ahorita te cuento, te voy a contar fuera del aire. Ah, por eso es... celebran las uvas, ¿verdad? El año nuevo. Ay, ese tío es un pagano, en serio. Tranquilo, ahorita yo me retiro. Se van a soltar y se me pagan. Y guarden el agua para que el sonido haga gárgaras. ¡Ah, su padre! ¡No, se fue muy temprano, Sotano! ¡Ay, hijo! ¿Qué pasó ahora? ¡Ah, ya, conejo! ¡Ah, ya estás tú, carnal! Sí, sí, pero es que... ¡Uy, discúlpame! ¡Eres gacho! ¡Te caigo gordo, ¿verdad? ¡Espartano! ¡No, no, grabes otra vez! ¡No seas gacho! ¡Espartano! ¡No, me deja todo aviado, todo sudado! ¡Espartano, regresa, papá! ¡No, no, 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 no! No es... ¡Papá, Espartano! ¡No, ese es como... ¿Te acuerdas tú la película de Candyman? No. El que le vendían así en el... Estaba el espejo. Y luego decías Candyman tres veces y se le paraba atrás de ti y te mataba. ¡No! ¡No!